Un saludo a todos. CD Projekt es una de esas compañías que lo dan todo por los usuarios, entre otras como Rockstar, por ejemplo. Son desarrolladoras talentosísimas que saben muy bien el producto que tienen entre manos y hacia dónde quieren ir con él. Sin microtransacciones, solo single player, no multijugador, en fin, que se nota mucho el mimo y cuidado que ponen con sus juegos. Por eso mismo tuve alguna reticencia cuando se mostró al mundo The Witcher 3 para Switch. No es que pensara que no fueran capaces de la proeza de ingeniería de meter en un cartucho todo el juego, es que dudaba de la potencia de Switch en juegos open world. Por eso, al echarle el guante a esta versión, todas las dudas se despejaron de golpe. Toda la esencia se mantenía, menos en lo gráfico, claro. Para quien se acabe de despertar de un éxtasis de milenios, os diré que The Witcher es un action RPG ambientado en los libros del autor Andrzej Sapkowski, una saga que narra las aventuras de Geralt de Rivia, más conocido como el Lobo Blanco, o el Carnicero de Blaviken. Es decir, somos un brujo, una especie de hechicero guerrero que se dedica a cazar bestias, a hacer favores a gente poderosa y ocasionalmente a conquistar el corazón de su amada Yennefer. El mundo de The Witcher está repleto de cosas que hacer, es rico en detalles y su narrativa emergente hace que empatices de inmediato con su lore. Además, hace suyos temas de actualidad como la abstinencia, la tecnología, el racismo o las drogas, y lo hace además muy bien. Llegados a este punto, si no has jugado a los anteriores juegos de The Witcher, deberías hacerlo cuanto antes. No obstante, no es estrictamente necesario, aunque te perderás algún tipo de detalle, como personajes que se conocen, nombres. Hay tanto que contar que es fácil perderse en datos importantes. Pero vamos a empezar por sus personajes. Todos y cada uno de estos personajes, tanto protagonistas como PNJs, tienen una historia detrás. A veces las misiones secundarias están más elaboradas que alguna principal. Especial atención a la del Barón Sangriento, todo un ejemplo de buen gusto, narrativa, ritmo y desenlace. Es más, os aseguro que en todos los años que este humilde redactor ha pasado jugando, pocos juegos cumplían la promesa de que tus decisiones afectan al desarrollo del título. Este The Witcher 3 lo hace, y vaya si lo hace. A su vez, los protagonistas destilan carisma por los poros, con su carácter, sus motivaciones y sus metas. Todo está pensado para que encaje a la perfección. Su mundo es además apabullante, rico en detalles y matices, donde cada flor, cada casa o cada camino está situado por alguna razón. Es un inagotable mundo abierto que lleva de la mano al jugador e invita a explorar, perderse o combatir con criaturas de los bosques. Después de destacar lo evidente, queda claro que el mundo puesto ante nuestros ojos es de lo mejor que tiene la híbrida de Nintendo junto a Skyrim o Breath of the Wild. Pero es que poner tanto contenido en pantalla tiene un precio y Switch lo paga con creces. La clave está en el motor de juego de CD Projekt y su versatilidad, con una resolución dinámica que se adapta como un guante a cada situación. CD Projekt no ha escatimado en detalles ni animaciones, los modelados son los mismos y las animaciones calcadas a las versiones mayores. Es justo por esto que las texturas han sido recortadas de forma que al jugar, sobre todo en pantalla grande, se ve algo de deslucido en este aspecto. De la misma manera, el rendimiento, que suele estar parejo con Xbox o Play, unos 30 frames por segundo, puede que decaiga en alguna que otra situación. Supongo que la verdadera pregunta, la que de verdad importa, sería: ¿todo esto importa en algo o empeora la experiencia de juego? Y te respondo con un rotundo no. Es más, sería de necios no ir corriendo a la tienda por una copia del juego. La esencia del título se mantiene intacta. Esos paseos por la noche con tu caballo Sardinilla, o la trabajada personalidad de Geralt o el carácter irreverente de Ciri. El guión magistral que envuelve la aventura y la epicidad de enfrentarnos a las criaturas de la noche por algún contrato también. Una de las cosas que siempre me han gustado de este juego es su ambigüedad moral. Si bien el concepto de bien y mal es algo que solo los humanos poseemos, en The Witcher 3 cada personaje tiene su pequeña empresa y su convicción de que lo que hace es lo correcto, a pesar de haber asesinado, por ejemplo, a algún anciano. Porque, es más, cuando das caza al sicario que asesinó a este anciano y pienses que has hecho bien, más adelante el juego te da en la cara y te hace ver que el campesino que asesinó a aquel sicario, en verdad era un hombre lobo que mataba a placer a quienes quisiera. Claro, todo esto porque no usó plata cuando fue a matar a este campesino, y que era un hombre lobo, en fin, que aún sigue matando a placer. Simplemente maravilloso. En fin, todo esto y mucho más es The Witcher 3. Son decisiones in extremis. Es su sensacional puesta en escena o su sensibilidad artística lo que acaba por cautivarte.
Y para terminar este pequeño repaso por el mundo de El Brujo, hablaros un poco del combate, un punto que ya en su día me pareció que, aunque efectista, necesitaba un repaso. Tenemos dos espadas, una de acero y otra de plata, con la que quitar más vida a hombres lobo, vampiros, ghouls e incluso fantasmas o apariciones. Se golpea con dos botones, el débil y el fuerte. Usarás combinaciones de ambos para seguir con vida. Además, como ser mágico que eres, tendremos a nuestra entera disposición las señales, hechizos mágicos que funcionarán de forma efectista con los enemigos, además de con otros personajes, por ejemplo, al confundir la mente de algún PNJ para pagar menos en alguna tienda, al más puro estilo Jedi. Luego tenemos otras como control de fuego, descarga telequinética o el escudo protector. Todo esto aderezado con cócteles mutágenos, bebidas alquímicas que potencian nuestros sentidos o nos hace que podamos respirar debajo del agua. Pero ojo, usarlos tiene un coste de intoxicación, así que bajo tu cuenta y riesgo. Además, también, como buen rastreador que eres, puedes usar los sentidos de brujo para escuchar más allá de tus oídos y ver cosas ocultas para el común de los mortales. Esto te ayuda a esclarecer la desaparición de alguna damisela y encontrar al bicho de turno que se la llevó. The Witcher 3 en Switch es la oportunidad perfecta de disfrutar en la sobretátil de Nintendo de uno de los action RPGs mejores de toda la generación, con momentos totalmente inolvidables como la borrachera de los brujos que harán que saltes del sofá y te eches a reír, o otros realmente dramáticos. Su mundo, su narrativa, el carisma de sus personajes y sus misiones secundarias harán que te enganches a él. Creedme cuando os digo que estaría hablando de él unas cuantas horas. De hecho, me lo he pasado unas cuantas veces y aún sigo descubriendo cosas nuevas. Y ya para rematar, las dos expansiones incluidas, Hearth of Stone y Blood and Wine, que vienen de regalo. Las únicas pegas que podría ponerle es que, a pesar de todo, el título hace gala de popping, bajada de resoluciones o el motor de colisiones que a veces falla. Por lo demás, la oportunidad que necesitabas para poder jugar con The Witcher 3 donde quieras. ¿Se puede pedir más? Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirne are no more. Radovid's pledged to restore the... Ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like y comentarios debajo del vídeo. Compartid la palabra de FS Gamer, pasad por nuestras redes sociales. Sed buenos y jugad a muchos, muchos videojuegos. ¡Hasta la próxima! Come on.